Pero empecemos por este el tema de la asistencia consular. Es un derecho de base convencional, está en los instrumentos internacionales, pero seguramente sería interesante para quienes están viendo el programa, Georgina, entender de qué tipo de derecho estamos hablando, es decir, ¿en qué consiste este derecho a la información, al contacto, a la asistencia consular? ¿Cómo debemos entenderlo, Georgina, si fueras tan amable? Sí, claro, claro que sí, Miguel. Pues mira, justamente la sentencia hace un análisis importante de cuál es el fundamento y cuál es el contenido del derecho de información, contacto y asistencia consular. Justamente hace referencia, como bien tú dices, a que tiene su base en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Y también, bueno, hace ahí una referencia al artículo 128, la fracción cuarta del Código Federal de Procedimientos Penales. Y en este sentido, entonces, bueno, establece que con base en el artículo primero de la Constitución, este derecho consagrado en el artículo 36 de la Convención de Viena forma parte de los derechos que tienen las ciudadanas y los ciudadanos en México y que además surge de este punto de contacto entre un interés que tienen los estados de poder seguir teniendo sus consulados como pues como representantes de la soberanía de sus países y al mismo tiempo la protección internacional que ya es compartida por diferentes países del mundo respecto a la protección a los derechos humanos y específicamente a la debida al debido proceso, a una tutela judicial efectiva. Entonces, estos dos elementos encuentran el punto de toque en justamente este derecho de información, contacto y asistencia consular, que además la sentencia muy claramente establece como tres acciones básicas que podemos encontrar dentro del derecho de asistencia consular. Primero, una acción que puede considerarse humanitaria, que hace referencia específicamente a que, bueno, el cónsul funge como un contacto de la persona con el exterior, con su familia y se encarga pues de estar pendiente de que las necesidades mínimas de la persona estén siendo cumplidas, ¿no? Estén siendo atendidas. Una segunda acción es la acción de protección, que tiene que ver también con esta presencia de personal del consulado que de cierta manera pues evitaría o por lo menos pondría un freno a determinadas acciones o agresiones que pudiera o violaciones a derechos humanos que pueda sufrir la persona detenida por parte de las autoridades. Y finalmente, una tercera acción es la asistencia técnico-jurídica, que también puede proveer el consulado a su nacional en el caso específico. Y además, en este caso específico, la sentencia hace mención de cómo en los procesos penales, por la naturaleza de los derechos que están en juego y de la materia de la que se trata, es particularmente importante poder contar con esta asistencia técnico-jurídica en el proceso para que la persona no se encuentre desvalida y efectivamente haya una igualdad y una contradicción como lo esperamos en el proceso penal sin que haya desequilibrio. Ahora, no necesariamente estos tres elementos, estas tres características básicas que nos compartes, Georgina, y que desde luego están expresadas en la sentencia, tienen que ver con la comprensión lingüística. Quiero decir que en este caso, como decía Samir, dado que es un nacional, digamos, nacido en un país latinoamericano que se supone que comparte el mismo idioma, en términos generales, aunque hay variables regionales, como es obvio, ¿verdad? En América Latina, pues América Latina es muy grande, muy plural, pero no necesariamente, Georgina, tiene que ver con que hablen otro idioma. Es algo mucho más complejo esto del derecho a la información, contacto y asistencia consular, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, no está específicamente reducido a que no haya una comprensión lingüística, a que, como dices, hable otro idioma o no pueda comunicarse, sino que hace referencia a una comprensión mucho más amplia de esta asistencia, de poder entender el contexto en el que se encuentra, los delitos que se le imputan, las autoridades que le están juzgando o que le van a administrar justicia. Es decir, es una
aun cuando la persona hable el mismo idioma del país en el que está siendo detenido, hay muchas variables que no conoce y para las que es importante que tenga esta asistencia, que además, o sea, entender que este derecho de asistencia consular, además de ser un derecho, por decirlo, instrumental para poder acceder a una debida a un debido proceso y a una defensa adecuada, también es en sí mismo un derecho subjetivo para que, como comentaba, poder acceder a esta igualdad de condiciones en un proceso en el que una persona sí es nacional y la otra es extranjera. Correcto.